Hola, hola, mis amores, ya estamos aquí. Esto es Vivir Tejiendo y el día de hoy compartiré con ustedes el paso a paso de este hermoso sujetador de cortina realizado en la técnica de crochet o ganchillo. Ya tenemos la versión a dos agujas y esta vez corresponde tejer en crochet. Súper fácil de realizar con solo un poquitín de lana en los tres colores clásicos de Navidad: rojo, verde y nada más que un poquitín de blanco. A continuación el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien, preciosas, vamos a empezar a tejer nuestro sujetador de cortina, esta vez en la técnica de crochet o de ganchillo, porque ya lo hemos realizado a dos agujas, porque aquí queremos darle gusto a todas, tanto a las tejeartistas de dos agujas como a las tejeartistas de crochet o ganchillo, ¿sí? Así que para todas hay trabajo, no se preocupen, mis amores. Vamos a empezar tejiendo con lana en color rojo, blanco y verde, que son los colores típicos navideños. Pero si tú deseas y no la quieres hacer para Navidad, pues puedes hacerla en cualquier otro color. Y en vez de ponerle el adornito navideño que yo voy a poner, puedes ponerle cualquiera de las flores que hemos tejido ya aquí en Vivir Tejiendo. Entonces vamos a iniciar nuestro tejido con el color verde de base. Bien, como ya les dije, iniciamos nuestra labor con el color verde. Voy a dejar un cabito, como siempre suelo dejar, de 5 o 7 centímetros. Envuelvo en el dedito para poner el primer puntito sobre el ganchillo, ¿sí? Y siempre el primer puntito lo dejamos un poco sueltito, no lo ajustamos mucho. Y voy a tejer 15 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Algo importante es, voy a procurar hacerlo lento, perdónenme porque a veces yo me adelanto un poquito o trabajo un poco rápido. Quizás para las que ya son expertas no les parece rápido, pero para las que están empezando sí. Pero no te preocupes, que si tú lo estás viendo en tu celular, en tu laptop, en tu computador, cual sea el dispositivo que estés viendo, hay una opción para darle más lento al video. Y también para darle más rápido si te parece un poco lento. Entonces con eso no hay problema, pero voy a procurar ir despacio, ¿sí? 15 cadenitas entonces, que nos van a dar un ancho. Miren, aquí les voy a mostrar que ya tengo avanzadito estas 15 cadenitas de base. Nos van a dar un ancho a nuestro tejido de casi 10 centímetros. Acá se está recogiendo la puntita, pero si lo estiramos bien, vemos allí 10 centímetros de ancho, ¿sí? A ver, 10, ahí está. Entonces estas 15 con lana indicada para un ganchillo de 5 milímetros, con un ganchillo de 5 milímetros nos da 10 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Voy a contar, no voy a contar este punto que tengo aquí sobre ganchillo, sino el que tengo abajo, 1, 2, 3, ¿sí? Y en este tercer puntito voy a ingresar enlazando el ganchillo para tejer punto alto. Ingreso aquí y tejo punto alto. Y voy a comenzar a tejer un punto alto en cada espacio de punto. Así. Voy a aclararles más la imagen, que quiero que todo se vea muy nítido para que no se sientan incómodos, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Vamos poniendo entonces un punto alto en cada cadenita. Y así vamos a terminar con 14 puntos altos. ¿Por qué 14? Porque hemos retrocedido, recuerden, en las cadenitas. Y eso es algo que a veces no lo entienden muchas, pero retrocedemos dos cadenitas porque picamos en la tercera, pero al tejer también el primer punto alto más las cadenitas que retrocedemos, se forma un punto extra. Así que si montamos 15, nos quedamos con 14. Ahí está. Así voy a terminar toda esta carrera. Ya estamos por acabar. Con paciencia y buen humor, con mucho cariño, porque es para nuestro hogar o para alguien que le vamos a obsequiar con todo nuestro amor. Bien, ahí está. Ahí están nuestros puntitos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. ¿Cómo vamos a hacer las demás carreras? Mucha atención con esto.
No vamos a tejer tres cadenitas como siempre lo hacemos, solo dos, una y dos, ¿sí? Solo dos, doy la vuelta, enlazo y este primer agujerito que veo no lo voy a utilizar, sino voy a pasar al segundo. Y allí voy a tejer un punto alto, enlazo y voy al siguiente agujerito, un punto alto y enlazo otra vez para punto alto y al siguiente agujerito, un punto alto. Esto es lo que voy a hacer en todas las carreras. Voy a llegar aquí, otra vez voy a subir con dos cadenitas. ¿Por qué con dos cadenitas? Porque así, miren, el borde de nuestro tejido queda perfecto, no queda ondeado, nada. Sobre todo esta técnica es muy buena para las chicas que están empezando a tejer en ganchillo. Miren esa perfección de la línea por ambos lados, tan solo cuando realizamos dos cadenitas. Bien, vamos a tejer así hasta tener un largo que les voy a dar a continuación. Ya les dije que mide de ancho 10 centímetros, pero de largo vamos a tejer hasta tener 31 o 32 centímetros, ¿sí? Aquí o aquí, cualquiera de los dos. Bien, una vez que ya tenemos esa medida, vamos a continuar de la siguiente manera. Voy a entrar aquí en el punto que lo alargué para que no se me desbarate. Ahí está. Entonces, una vez que he tejido, vamos a tejer este último punto para que ustedes vean. Aquí, ¿sí? Ojo, cuidar siempre de mantenerme con la misma cantidad de puntos. He tejido aquí, por último, tejo una cadenita más. Y voy a cortar. Ajusto, retiro el color verde. Y ahora voy a empezar a tejer con el color rojo, ¿sí? Bien. ¿Cómo voy a tejer con el color rojo? Súper fácil. Aquí no hay complicaciones. Vamos a ir aquí justo donde hemos terminado. Ahorita de tejer, ingreso ahí el ganchito, tomo la hebra roja y la paso por aquí. Dejo una colita más o menos larga y voy a hacer un nudito. Solo uno. Bien. Ahora voy a ir aquí y voy a tejer de la siguiente manera. Uno y dos cadenitas. Enlazo para punto alto, ingreso en esta. Si se dan cuenta, esta es una carrera. Entonces estoy ingresando en el punto de esta carrera. Y voy a sacar tres puntitos que los voy a pasar todos juntos, ¿sí? Entonces, mis dos cadenitas de inicio más este medio punto alto, aquí tengo ya por esta carrera dos puntos. Entonces, voy a pasar a la siguiente carrera, que es esta, miren, esta desde aquí hasta aquí, ¿sí? A esta carrera de acá. Y en este agujerito voy a tejer también dos medios puntos altos. Uno y dos, ¿sí? Así. Y voy a continuar por cada carrera dos medios puntos altos. Aquí en este agujerito otra vez. El medio punto alto se teje exactamente igual el enlace para el punto alto. Ingreso y saco las tres hebras o los tres puntos, pero los paso de una sola vez. ¿Sí? Miren, siguiente carrera. Saco tres y los paso todos. Enlazo, introduzco, tomo la hebra, saco tres y los paso todos. Y me quedan más bajitos que los puntos altos, pero con el mismo cuerpo o consistencia del punto alto. Entonces voy a ir así por todo este camino hasta llegar aquí y les muestro cómo hacer la esquina. Bien, miren, ya estoy aquí en esta última carrera, que es donde voy a tejer la esquina, y voy a ingresar en ese agujerito y voy a tejer 1, 2, una cadenita al aire, allí mismo 3 y 4 medios puntos altos, de manera que aquí se forme un abanico que me permite dar la vuelta, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar no aquí, sino aquí. Este espacio, primer espacio, lo voy a dejar libre. Entonces enlazo y paso aquí y tejo mi medio punto alto, y luego al otro espacio medio punto alto, y al otro espacio medio punto alto, y así continúo. A ver, se inmiscuyó por aquí una hebrita. Vamos a acomodarla. La ponemos hacia atrás para que no estorbe. Pasamos. Entonces decíamos que estábamos poniendo un medio punto alto en cada espacio de punto, ¿sí? Así. Y que vamos a continuar así hasta llegar nuevamente a la otra esquina para poder realizar la misma operación que hemos hecho en esta esquina. Allí.
Pero ojo aquí, no vamos a tejer en todo, sino que vamos a dejar aquí en esta esquina, tenemos que tejer, vamos a dejar este libre y aquí vamos a pasar aquí. ¿Sí? Igual como hemos dejado un espacio libre aquí, también lo hemos dejado aquí. Entonces tejemos uno, nuestro segundo medio punto alto, cadenita de separación y dos medios puntos altos más en el mismo lugar. Uno y dos. Ahí está, entonces damos la vuelta y aquí seguimos tejiendo de la misma manera, ¿sí? Dos medios puntos altos por cada carrera. Uno y dos. Otra vez. Uno y dos. Y así continuamos y llegamos a las esquinas y las hacemos de esta misma manera. Bien, ya está. Miren qué bonito se ve cuando hemos hecho todo el borde o el ribete de nuestro tejido, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo ya cerré la carrera, voy a tejer una cadenita más, ¿sí? Y voy a cortar mi hebra, luego la voy a esconder con la ayuda del ganchillo o de la aguja lanera. Y vamos a rematar todas estas hebritas que nos están quedando, ¿sí? Por aquí. Ahí está. Listo, así de bonito se va a ver. Ahora vamos a tejer el adornito que va a ir adentro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, con el color rojo. Vamos a tejer una especie de muérdago, ¿sí? O las frutitas o plantitas que siempre usamos o vemos en la Navidad. Bien, voy a tomar la hebra así y la voy a envolver en dos deditos. Voy a dar varias vueltas, miren, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Una vez que tengo estas 10, voy a retirar así, voy a tomar el ganchillo. Lo voy a enlazar aquí, lo voy a sacar por aquí con cuidado de que no se me desbarate esta especie de nidito que he hecho. Y voy a tejer alrededor de estas 10 vueltas, solo medio punto, ¿sí? No necesito contar, no es necesario, porque todas las frutillas no me tienen que salir del mismo tamaño, no todas son del mismo tamaño en la naturaleza, así que tiene que ser algo muy casual, ¿sí? Entonces vamos tejiendo alrededor. Así, sin preocupación. Una vez que llegamos al inicio, continuamos. Por encima. Tratamos de hacerlo lo más junto que podamos, ¿sí? Ustedes van a ir notando cómo se va poniendo como si fuese una pelotita. Solo tejiendo medio punto. Y vamos a seguir así hasta que el agujerito se cierre. Miren cómo el agujerito se va poniendo cada vez más pequeñito. Pues así vamos a continuar tejiendo hasta que el agujerito esté casi cerradito. Vean. Como cuando tejemos un botón, algo muy parecido, ¿sí? Así se va a ver por aquí y por aquí se ve así. La verdad que se ve bonita. Bien, vamos a continuar entonces tejiendo de esta forma hasta casi cerrar el agujerito, ¿sí? Yo voy a continuar y ustedes también. Bien, miren aquí ya casi está cerrado este agujerito. Miren, se ve muy pequeñito. Y no vamos a cerrarlo del todo, vamos a dejar así un agujerito chiquito. Entonces, una vez que estoy aquí, voy a un costadito. Y tejo un puntito deslizado. Una cadenita más.
y voy a dejar la cuerdita larga para poder quizás esconderla o coser con este brito. De repente también quiero pegar, ¿sí? Bien, así he realizado uno con los dos deditos. Ahora voy a realizar otro con un solo dedito. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Saco el dedito con cuidado. Y esta va a ser más pequeñita. Bueno, a mí me gusta envolver así el ganchillo. Saco la hebra. Y de la misma manera voy a empezar a tejer solo con puntos bajos dentro de este. Yo le digo nidito porque parece un nidito de las aves. Así, hasta también que esté casi cerrado, ¿sí? De la misma manera. Entonces vamos a continuar. Bien, miren aquí, ya estoy a punto de cerrar mi florcita. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente voy aquí al costadito, le pico así y tejo un puntito deslizado. Una cadenita más y voy a cortar esta hebra. Ajustamos aquí. Y ya tengo mi otra florcita. Estas florcitas van a ir aquí, miren. Pero no van a ir así simplemente, sino que van a ir con unas hojitas. Y vamos a tejer entonces estas hojitas, empezando con el color blanco, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Voy a tomar el color blanco, envuelvo el dedito, como siempre hacemos, para poner el primer puntito aquí. Voy a tejer 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas, ¿sí? Aquí voy a tomar nuevamente el color verde. Voy a pasar por aquí. Ajusto el color blanco. Y empiezo a tejer con el color verde de la siguiente manera. 1, 2, 3 cadenitas. Voy a la primera cadenita, que no debe estar volteada. A ver, déjenme así. Ahí está la primera que encuentro aquí junto al color blanco. Voy a ingresar en la patita o en la hebrita que tiene en la parte baja, ¿sí? Y voy a tejer allí medio punto. Nuevamente, una, dos, tres y ahora cuatro cadenitas. Y voy a ir a la otra cadenita, a la que sigue. Y allí voy a tejer medio punto. ¿Sí? Nuevamente voy a tejer 1, 2, 3, 4 y ahora 5 cadenitas y voy a ir a la siguiente cadenita y voy a poner allí medio punto. Ahora que ya he tejido un poco, puedo cortar la hebra de color blanco y la voy a cortar larguita para que no se desbarate. Luego la voy a asegurar, retiro el color blanco y continúo. Ahora que ya he tejido así, voy a tejer nuevamente 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4 cadenitas. ¿Sí? Y voy a ir a la siguiente cadena. Medio punto. 1, 2 y ahora 3 cadenitas solamente. A la siguiente cadenita. Medio punto. Ahora 2 cadenitas. 1 y 2. A la última cadenita. Ahí está. Ahora miren, esto parece una lechuguita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner esta hebrita para atrás. Voy a tejer una cadenita y voy a pasar aquí. En la misma cadenita donde acabo de tejer. Perdonen, el brillo es bastante y estoy con la luz baja. Pero en el color blanco y amarillo siempre rebota la luz. Bien, medio punto. ¿Sí? En esa cadenita no va a ser exactamente igual como está aquí. Por eso es que he puesto medio punto y no he tejido las dos cadenitas. Porque tiene que ser una hojita irregular. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner tres cadenitas. Una, dos, tres. Y voy al siguiente espacio de punto que es este que está aquí. Estas hebritas blancas que se ven. ¿Sí? Entonces voy ahí y pongo medio punto. Luego, 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Al siguiente espacio, aquí, medio punto.
Una, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas. La siguiente cadenita o espacio de cadena, como quieras llamarle, medio punto. Entonces así se va formando una hojita que en el centro tiene una línea blanca, ¿sí? Como que se está envejeciendo la hojita. Algo así, los muérdagos son sus hojitas bastante secas. Luego que he hecho 5, hago solamente 3 porque voy en ese vaivén de 5 a 3, de 3 a 5. Medio punto. Ya estoy aquí en el inicio. Dejo una y dos cadenitas y voy aquí a la primera cadenita donde he tejido. Y listo, está terminada mi hojita. Ahora vamos a ver cómo la vamos a colocar. Bien, miren, entonces una vez que hemos ocultado todas las hebritas que han sobrado, es así como se ve la hojita, ¿sí? Y vamos a hacer dos o tres hojitas según la cantidad que ustedes deseen, exactamente iguales, ¿sí? Y también tenemos aquí nuestros frutitos de muérdago que yo les voy a poner, ay, perdón, se escapó, no quieren quedarse. Les voy a poner una perlita aquí en el centro. En realidad el muérdago no es así, pero lo que quiero es adornarla, ¿sí? Le voy a poner una perlita allí y voy a hacer la composición aquí sobre este tapetito, bueno, que parece un tapetito, pero es nuestro sujetador de cortina. Voy a poner una hojita por aquí y otra hojita por aquí. Y así va a quedar nuestro sujetador. La vamos a coser o la vamos a pegar con silicón caliente, que es lo que yo voy a hacer ahora, y luego los dos botoncitos para poder sujetar nuestra cortina. Vamos a pegarlo entonces. Bien, entonces una vez que he puesto ya cada adorno en su lugar, así como luce, puse esta fichita también que dice Feliz Navidad. Tú puedes ponerle una campanita, en fin. Y puse aquí en uno de los dos extremos, puede ser aquí también, dos botoncitos. ¿Por qué? Porque esto va a cumplir la función así de abotonar en esta parte, si no necesitamos hacer ojalillos, porque el punto alto se presta para poder pasar por aquí el botón. Entonces, miren, vamos a abrochar así o abotonar. Esto va a quedar así y la cortina va a pasar por el centro de esto. Ahora les voy a mostrar cómo luce. Y bien, miren, así es como va a lucir este sujetador de cortina tan lindo sobre nuestra cortina. Espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejerlo. Y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga a todos. Un besito. Bye, bye.